dos, tres y arriba. Más arriba, más arriba. Ahí, así era, así era. Un, dos, tres, arriba. Todos fueron iguales. No mostraron el menor interés el uno por el otro. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, perdón, arriba! Oye, muy bien. ¿Qué? Venga, pues. Señora Francesca, déjeme explicarle. Lo siento, chicos, no puedo con ustedes. Son muy malos. Adiós. ¿Cómo nos vas a dejar? No puedes hacer esto. ¡Claudio! Maca, ya, mi amor, no pasa nada. Igual, estamos donde comenzamos, no pasa nada. Ay, yo siento que lo hicimos muy lindo, la verdad. A mí también me gustó. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Sí, vámonos, mi amor. Gracias, Maca, por invitarnos. Todo lindo, chévere. No quiero que te preocupes porque esto acá lo vamos a sacar adelante. Es más, yo voy a aprender pasita. Un, dos, tres, pasito. Un, dos, tres. ¿No te das cuenta que si no conseguimos a alguien que nos enseñe, vamos a hacer el ridículo, Mike? Amor, calma, esto va a salir bien. Vamos a ver. Claudio, por recapacita. ¡Rubia! ¡Rubia! ¿Qué fue? He conseguido nuevo coreógrafo. Hola, Mike. Amor, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres almorzar? No puedo. Tengo que hacer unas cositas. ¿Qué cositas? ¿No las puedo dejar para más tarde? No. No, porque si paro para almorzar, ya tengo mi tiempo todo distribuido y ya no podría hacer todo lo que necesito hacer. Pero, amor, ya te he dicho que delegues. Yo también puedo hacer cosas. Hazme una lista y yo te ayudo. Tú tienes que estar en la oficina. En cambio, yo tengo un horario más flexible. Bueno, pero conste que me ofrecía. Sí, claro que sí. Te amo. Yo más. Beso. Ey. ¿Aló, amor? ¿Cómo está la novia más linda, más bella, ahí mamacita? Ay, no me hables así porque me haces acordar de la tontería que me hiciste y me da cólera. Ya. Mentira. ¿Qué estás haciendo? Acá llenando unas sorpresitas que me ha salido una fiesta infantil para más rato. Ah, ¿y tú las vas a llevar? Sí, en un rato, ¿por? No, para saber a qué hora te voy a ver. ¿En la nochecita, te parece? Porque estoy bastante ocupada. Ya, entonces, terminando acá en el taller, voy para allá. Sí, está perfecto. Nos vemos. ¡Oye, lo! No sé cómo decir de lo que siento. ¡No se escuchó! ¡Dale! ¡Ay, serrucho! Muy bien. Rápido, gracias. Tiene que ver mucho el partner también, pensé. Sí, esperemos que Macarena ahora retribuya cuando marquemos la coreo del vals. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¿Listo, Joel? Dale. Vamos. Déjate llevar por la música. ¿Me dejo llevar por la música? Por favor. Ya, sí, porque esta vaina está bien planta. Entonces ya. No. ¿Está bien pedido o no? No. Vamos a empezar de nuevo. Otra vez. Ya, pero ¿cómo? A ver. Despacito. No, pero que ya está muy planta esa vaina. Vamos. Otra vez. Va. Y... 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Muy bien, les está saliendo fantástico. Muy ¿Ya bien. Ven que solo era cuestión de practicar? Aprendes rápido, ¿ah? Ay, ¿cómo no voy a aprender si soy musical, pe? ¿Ah? Bueno, bueno, pero hay que seguir ensayando, ¿no? Ah, ya, ya, perfecto. ¿Cuándo? Sí, pueden seguir ensayando, pero ya sin mí, porque lo están haciendo muy bien. Ay, 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 ya, mañana, ¿ya? Misma hora, mismo lugar. Mañana, sí, perfecto. Ya, mañana, queda, queda, mañana queda. Listo. Gracias, gracias, gracias. Ya, esa es la foto que te decía de la primera comunión. ¿Qué te parece? Lindo. Un poco carepao, pero bueno. Un angelito, eso sí. Y, mira, encontré esta de archivo, que es en Nubeluz, y yo estoy atrás bailando. Nada me gané, no, nada me dieron. Me gritaron más bien. Pero mira qué lindo bailo. Y esta de acá. Oye, no te rías, estoy llorando. ¿Cómo vas a reírte así? Ay, oh, mi amor, qué besito. Qué feo, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué te parece la ensalada? Sí, ahí está, está bien, ¿no? O sea, ensalada es ensalada, ¿no? O sea, es ensalada. ¿No te gusta? Sí, pero hubiese preferido un arroz con pollo con su papa a la guancaína, ¿no? Pero... Joel, tenemos que bajar 5 kilos de acá a la boda. ¿Y para qué? Si así estamos regio. No, porque de acá se vienen las despedidas, la comelona, los traguitos van, traguitos vienen. Además, después, tú no vas a entrar ni en el terno, ni yo voy a entrar en el vestido. Uy, no. Joel, solo déjate llevar por la música. Ah, ah, ¿me dejo llevar por la música? Por favor. Ah, sí, porque esta vaina está bien planta, entonces ya. ¿Te parece gracioso que yo no entre en el vestido? Ah, no, 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 no me parece gracioso. Entonces, ¿por qué te ríes? No me he reído, he sonreído. ¿Te imaginas tanta vaina con el vestido para que termines poniéndote otro? No, no me parece gracioso. Ya no puedo vivir si no te tengo. ¿Cómo es tu día hoy? Tengo algunas cositas que hacer del matriz. Ay, qué bueno, yo voy a estar todo el día en Francescas con vida. Quizá te caiga un rato. Sí, cuando quieras. Bueno, yo me tengo que ir. Muchas gracias. ¿Señorita Macarena viene a almorzar? Sí, Claudio, por favor. No falta nada para la boda. ¡Qué nervios! ¡Permiso! ¡Qué emoción! ¡Ay, va a ser hermoso! ¡Ay, qué emoción! ¡Hola, Pati! ¡Hola, Maca! ¿Cómo estás? Bien, ¿estás esperando a Joel? Sí, vinimos a tomar desayuno y lo estoy esperando para ir a ver unas cosas de la fiesta. ¡Ah, yo estoy igual! Mike hace algunas cosas y yo otras. Ah, no, 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 yo prefiero ver todo yo porque ya sabemos cómo es él. ¿Y cómo es él? Ah, bueno, un poquito exageradito y un poquito guachafito. ¡Uy, si vieras su terro, te mueres! ¿No te gusta? No, ya no importa. Igual él y Tere lo escogieron, así que... cuando nos casemos, lo irá cambiando de a poquitos. Rubia. Hola, Joel. Nos vemos, Maca. Cuídate. Chao. Chao. Chao, Pati. Ay, Macarena. Siempre creí que serías tú la que arreglaría a Joel. Esa es la diferencia, Charito. Que Pati lo amo como es y no necesita arreglar nada.